que el porcentaje apagado en la programación, según las consultoras que miden el encendido, fue muy alto. Sí. En su discurso de apertura de sesiones el 1 de marzo, dado en la explanada del Congreso, a espalda del recinto, había pisado en una sumatoria cercana al 50 y ayer estuvo en, creo que valores menores al 5. Sí, Entonces digo, 4% en canales de aire, ¿no? claro, Entre entonces, a ver, todos, sí. entonces, si la idea fue esa, no fue buena. Ahora, más allá de las formas de la herramienta que haya utilizado, lo que dijo también sorprende. Porque si le estamos hablando a todos los argentinos y en la presentación del presupuesto, que el presupuesto que es una proyección de recursos y una autorización de los gastos. Lo fuerte del discurso de él, cuando uno analiza toda la frase, fue la cuestión del déficit cero como estructurante del nuevo presupuesto, que tampoco es una novedad. Sin ser economista, uno puede recurrir a antecedentes cercanos en nuestra historia, como el 2001 y la presentación de la Rúa. Ayer, cuando el presidente estaba hablando, al instante va siguiendo a los economistas de diferentes corrientes a ver qué están pensando. Y la verdad que asombra que en el ecosistema de los economistas de la Argentina, salvo los economistas que son funcionarios del actual gobierno, mantienen un apoyo. El resto, coincidiendo muchas veces con el alineamiento ideológico, afirman y aprueban algunas medidas a corto plazo, pero llaman la atención sobre el mediano y largo plazo del modelo económico del actual presidente. Entonces digo, esas son las medidas o las respuestas que se esperaban ayer en la cadena nacional. No decirle ratas a quienes no piensan a quienes piensan distinto, no decir falacias como por ejemplo la que dijo que cuando una ley sale con muchos votos es una ley mala. Digo, si algo caracteriza a la democracia es la posibilidad que en el Congreso estén las voces de todos los representantes, que tienen la misma legitimidad de origen que el presidente, el voto popular. Entonces yo creo que se quiso armar algo como novedad, pero tuvo sabor a nada.